Eso, mi amigo. Bienvenido a mi lindo Guanajuato, que también es de usted. Desde Aucán de la Grada, Jalisco, presentan Rancho El Aguate. Señoras y señores, ahora vamos a presentarles a cada uno de los clientes. Eso, ahí viene entrando. Esto. Y la gente le aplaude de esta manera. Eso. Señoras y señores. Ahí está. Y la gente le aplaude. Eso. ¿Y dónde es el aplauso? Ay, ay, ay. ¡Neutla! ¿Dónde está el aplauso? Somos los de la supremacía caliciense. Ahora viene por allá de Guerrero. Eso, mi amigo. Ahora vendrá. ¡No! ¡Véngase, mi amigo! Los toros de Rancho El Aguaque jugando el día de hoy. Y para cerrar con broche de oro mi última vuelta. Ese día que mis piernas con todo y espuelas se aflojen. Ese día que mi brazo no soporte más en el pretal el chicoteo de un último ramado y tú, señor, me llames allá. Donde todos los días serán de triunfo y serán de gloria para nosotros. Señor, me digas, pasa, mijo, tu boleto de entrada ya es triunfo y serán de gloria. ¡Y venga el aplauso! Señoras y señores.
aplauso fuerte que se escuche bonito, muchachos. La Diana. De los coros mexicanos, para la gira de los... gigantes de los ruedos, muchachos, la Diana, ya saben, y quiero mandar traer, muchachos, si ustedes me lo permiten, señores empresarios, personas que hicieron posible este evento, vénganse al centro del ruedo, comité organizador de fiestas patronales. Hacer que te visite hoy, humildemente tus hijos, los jinetes supremacía jalisciense. Bendice también al ganadero Sergio Pelayo de Oplán de la Grana, Rancho El Aguaje, pero sobre todo bendice a este hermoso público que tarde a tarde de Jalisco nos acompaña y nos apoya con su atención y con sus aplausos. En esto que es nuestro deporte, nuestra disciplina, nuestra religión, el jaripeo. Porque para muchos de nosotros el jaripeo no es una forma de vida, es la vida misma. Amén, amén, amén. ¡Vengan los aplausos públicos! Gracias, gracias, gracias. Oh.